Amigas, amigos de Ultimátum, gracias por seguirnos. Estamos ahora en la entrevista y permítame hacer un preámbulo. Tenemos en nuestro estudio a un joven profesionista, es abogado, Giovanni Melgar Hernández. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Vamos a charlar con nuestro amigo Guizar y Tony Guillén. Pero antes quiero decir algo. Me parece muy interesante. Porque está con la inquietud de participar en temas de política electoral y de veras yo veo con muy buenos ojos la participación de las mujeres y de los jóvenes, por supuesto, pero ¿por qué? Ya basta de cartuchos quemados. Esto lo digo yo, no nuestro entrevistado. De veras, ¿qué es lo que dice la gente cuando ve un hombre participando otra vez? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Tres veces diputado local, o tres veces federal, una vez senador, dirigente de un partido, funcionario público y que no han dejado precisamente muy buen sabor de boca. Claro, sí. Así es de que bienvenido, esto insisto, lo digo como un preámbulo personal, me da mucho gusto recibir a un joven que vemos entusiasmo, pero también vemos seriedad y madurez. Giovanni, encantado de tenerte en el estudio de Ultimato. Ahmed, muchísimas gracias, Tony, Javier, les agradezco mucho. Si me permiten, voy a retirar el cubrebocas. Sí, un momento, por favor. Lo voy a colocar por acá. Para que lo vean bien, amigos y seguidores de Ultimato. Sí, para que me conozcan mejor. Y no lo pierdan de vista. Soy Giovanni Melgar Hernández, soy tuxtleco, nací hace 30 años, 24 de junio. La mayor parte de mi vida desarrollé en la oponiente. Y sí, tenemos muchas inquietudes, tuve formación como abogado, tengo estudios de maestría en gobierno y política pública, tuve oportunidad de estar también en estudios internacionales, pero bueno, la verdad todo esto debo decirlo con el esfuerzo y sacrificio de mis padres, ¿no? La verdad estudiar en una universidad privada, estar en una institución privada no es nada sencillo, ¿no? Ahí la verdad con el apoyo de las becas y el apoyo de mis padres pues he podido tener una adecuada preparación y creo que, como tú dices, hay momentos en la vida y creo que es el momento de los jóvenes, que los jóvenes preparados, con inquietudes, con aspiraciones, con ganas de cambiar a la clase política que siempre ha estado acompañando, sobre todo aquí en Chiapas, ¿no? Que, como usted muy bien mencionaba, es un refrito de otra vez, y ahora uno pregunta, no pregunta quién va a ser, ¿no? Pregunta dónde va a ir, ¿no? Ahora, ¿por cuál va? Entonces, esa es una intención, es una aspiración, es un compromiso que yo tengo desde hace mucho tiempo con la ciudadanía, con Chiapas, con Tuxtla, y la verdad yo creo que hay que permitir que los cuadros jóvenes ingresen a este juego, ¿no? Bueno, me llama la atención, estabas incorporado a una estructura oficial del gobierno federal, renuncias para hacer política. Oye, ¿qué te anima? ¿Hay pertrechos para hacerlo? Sí, mira, fíjate que justamente platicaba con Javier, yo me acabo de casar en septiembre. ¡Felicidades! Sabrás que eso genera unos compromisos y otras responsabilidades. Supuesto. Y aún así con el apoyo de mi esposa y la verdad por decisión propia, te digo, es una aspiración desde hace mucho tiempo, surge la inquietud de que las cosas que yo veo desde hace 30 años o desde que tengo uso de razón, siguen igual, ¿no? Lo he mencionado mucho, si tú te vas 30, 20 años atrás y regresas ahorita al presente, te darás cuenta que las únicas megaconstrucciones en Tuxtla, por así decirlas, es la ampliación del libramiento sur y el mejoramiento del libramiento norte, y aún así las calles paralelas a los libramientos siguen siendo de piedra, siguen siendo de tierra, y eso no es posible, ¿no? La Administración Pública Federal me ha permitido, también he estado en la local, trabajé un tiempo aquí en la Comisión de Fiscalización Electoral, estuve también como director de Congresos y Convenciones en la Ciudad de México, y todo eso me ha permitido saber que el recurso de la Administración Pública es finito, ¿no? Pero sabiéndole aprovechar, obviamente no puedes cambiar en un trienio, ni un sexenio, lo que se ha dejado de hacer en mínimo 30, 40, 50 años, ¿no? Así es, Tony. ¿Qué opinas de los jóvenes? ¿Cómo ves? ¿Realmente sí crees en una regeneración de nuevas generaciones que sean honestas, sensibles al dolor de los demás,
que se coloquen en los zapatos de las demás para que encuentres algún tipo de soluciones inmediatas? Mira, sí, yo creo que como bien es la democracia, cualquier persona tiene el derecho de ser, de participar en un proceso, pero yo creo que la participación de los jóvenes es sumamente necesaria, ¿no? La verdad, yo creo que a veces nosotros queremos votar por el menos peor, y a veces el menos peor es el que ya ha estado antes, y esa persona pues tiene la mentalidad de cuando él fue gobernante, ¿no? Cuando él estuvo en el poder. Y creo que esas ideas ya no encajan en este 2021. Entonces, los jóvenes, yo creo que con la posibilidad de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, la capacidad de informarse, de estudiar, de aprender, ahora a distancia con el tema de la pandemia, eso yo creo que hace que los jóvenes tengamos la oportunidad y el conocimiento suficiente para que podamos incursionar en estos temas, ¿no? Bueno, tenemos la experiencia de algunos jóvenes que también han decepcionado. A ver cómo guardar ese punto de equilibrio. El Maduro, que pues ya ha cometido yerros y se le da oportunidad de pronto a los jóvenes, pero también resultan decepcionantes. Sí, tenemos justamente malas experiencias también con los jóvenes, pero no quiere decir que todos seamos así, ¿no? Yo creo que esa experiencia tiene que ver mucho con lo que comentamos al inicio. Antes nos gobernaban los abuelos, los papás, los tíos, los primos, ahora nos están gobernando los sobrinos, los hijos, los nietos de los mismos, ¿no? Lo que tú decías, es importante que los jóvenes participen, pero también hay que ver la preparación, como repito, ¿no? O sea, sí es importante que en la democracia pueda ser el representante quien sea, pero yo creo que tampoco nos ha funcionado eso, ¿no? No digo que está mal, pero yo creo que no nos ha funcionado, y yo creo que también es momento de ver cartas credenciales, que la ciudadanía sepa de que una persona está capacitada y apta para ciertos puestos de representación o para la administración pública, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Yo creo que siempre, aunque puede ser un cliché, el juventud y experiencia, yo creo que es la mejor combinación. Pues, Giovanni Melgar, yo quiero felicitar a tus papás, porque es un producto acabado. Eres el ejemplo de que cuando papá y mamá se proponen algo, pueden crear un buen producto, un buen ciudadano comprometido con su región, con su estado, con su país. Me queda claro que eres el resultado de una familia integrada, y yo felicito a tus papás de veras. Muchas gracias, Javier. Son pocos los jóvenes que les interesa participar en la política, y los que han llegado, como muy bien lo dijo el director Ahmed y Tony, nos han dejado mal sabor de boca. Hay sus excepciones, claro. Uno de ellos es el hijo de Luis Donaldo Colosio, que a mí me deja muy buen sabor de boca, y te veo a ti y pensé rápido en el hijo de Luis Donaldo Colosio, que son dos productos acabados de jóvenes muy preparados. Sé que has recorrido Europa, que has estudiado en el extranjero, que has llegado hasta la Unión Soviética. Pero, ¿qué te preocupa como joven y ahora con un proyecto familiar, porque te acabas de casar? ¿Qué es lo que te preocupa de la capital, Tuxtla Gutiérrez? Tú como joven, ¿qué es lo que te molesta cuando vas a la calle y dices, esto hay que cambiarlo, esto no es así, esto hay que buscarle otra propuesta? Porque vemos a políticos que con ideas viejas las quieren implementar, y además el INEGI no engaña, hay más jóvenes que adultos mayores. Mira, justo me acabas de dar el preámbulo de unos datos que tengo y se me hacen muy interesantes, y los he repetido en bastantes ocasiones. Es de que uno tiene esa, ¿cómo se llama? Es el objetivo de los papás, como tú dices, es que sus hijos se preparen, y preparándose pensarían que todos que tendrán mejores oportunidades, ¿no? Y justamente no. Justamente el INEGI, y a través de un estudio que hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos indica que de 20 años para acá, los jóvenes que más se preparan, pues menos posibilidades tienen de conseguir un trabajo, ¿no? Eso quiere decir, pues muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, que hay muchos jóvenes que están acabando estudios, que se están formando, que están tomando el sacrificio, ¿no? Porque aunque estudies escuela pública o privada, la educación es un gasto, ¿no? Y
y desafortunadamente la gente no tiene, o los jóvenes sobre todo, no tienen esa posibilidad de encontrar un trabajo, y ni siquiera digamos que digno, ¿no? Solo no tiene oportunidades, ¿no? Eso lleva a muchas cosas más, que la gente incursione en el emprendimiento, pero bueno, ahora ni siquiera tenemos los aparatos gubernamentales que asesoren y apoyen a los jóvenes que quieran emprender, ¿no? Entonces, los jóvenes los estamos dejando un poco a ciegas. Ahora sí que ya terminaste, pues ahí ves cómo le haces, y yo creo que no, si estamos hablando que los jóvenes es la generación que va a estar, en la que estamos apostándole al futuro, pues tendríamos que orientarlos y apoyarlos a que tomen mejores decisiones, ¿no? Muy bien, permíteme leer a Juan Carlos García: hay que darle la oportunidad a los jóvenes que tengan nuevas propuestas. Lili Mit, saludos al joven preparado, hay que darles la oportunidad. Royman Robles, excelente. Ultimátum MX, dando la oportunidad a los jóvenes para plantear sus propuestas. Clarita Hernández, bien por el licenciado Giovanni Melgar, gran ser humano y con una gran preparación. Oportunidad a la gente que se prepare. Yaritzi Barrera, excelente joven, con buenas propuestas, preparado y con ganas de trabajar por Tuxtla. Nancy Escobar Flores, muy bien, licenciado Giovanni, una persona preparada, de buenos principios, con una gran visión, hay que darle la oportunidad. Veo que pues hablan mucho de tu preparación, de tu formación académica. Háblanos de tus aspiraciones, Giovanni. Nada más para terminar y concluir, la oportunidad de que ya he tenido la oportunidad de estudiar y prepararme es eso, ¿no? Que es lo difícil que es, y que de verdad todos deberían tener la oportunidad de estudiar y aspirar a algo, ¿no? Sí. Y pues mira, ahora me encuentro tratando de hacer un movimiento en el que podamos concientizar a la gente. Yo creo que mucho de que la gente siga votando por las mismas personas es la falta de empatía y tal vez la desinformación. Para sorpresa mía, y yo creo que para sorpresa de muchos, y digo ahorita porque estamos aquí en un lugar donde conocemos y hablamos de política, sabemos quiénes son los que están en la jugada, ¿no? Pero si vas a cualquier colonia, los invito como un ejercicio, pregúntenle a esa persona que esté a su lado si saben quién es su representante, si saben quién es su diputado local, si saben quién es su regidor, y se van a acordar de mí cuando les contesten que no tienen ni idea, ¿no? Entonces, si no saben quién es la persona, mucho menos van a saber qué han hecho por ellos, ¿no? Y seguramente es un juego ahora así como de ping-pong, o sea, tanto no te importa el que está representándote como al representante, no le importa lo que pasa con su representado, ¿no? Así es, Tony. Sabemos que está muy difícil la situación del COVID por el tema económico. ¿Cómo, qué visión tienes, qué elementos puedes exponer respecto a cómo buscarle la cuadratura a la reactivación económica en la región centro de Tuxtla? Mira, yo no soy economista, pero sí puedo entender un poco cómo funcionan las políticas públicas en cuestión de economía, ¿no? Chiapas se ha dedicado casi toda su existencia al tema agropecuario, ¿no? Porque Chiapas es una tierra rica en muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente, en el tema industrial hablamos muy tarde. Yo creo que, y quiero pensar que nunca ha entrado a la industria, por lo menos en Tuxtla, Tapachula sí hay un poco, por el tema de impacto ambiental, ¿no? Yo quisiera pensar que siempre se prefirió no dañar el medio ambiente con tal de preservarlo. Pero ahorita, si Chiapas quisiera incursionar en la industria, pues ya va muy tarde, ¿no? Ya hay muchos sectores en el país, muchos estados del país que manejan la industria, ¿no? ¿Qué debe hacer Chiapas? Chiapas, para mí, en mi percepción, debe diversificar su economía. Ahorita, en el tema del COVID, te decía, el tema agropecuario, y de ahí yo creo que parte de la derrama económica importante en Chiapas es el tema turístico, ¿no? Que ahora con el tema del COVID pues ha reducido en un porcentaje muy, muy grande, ¿no? Si no me equivoco, en Tuxtla por lo menos en un 60%, ¿no? Entonces, es un impacto muy importante de la economía. Entonces, si tú estuvieras preparado, si te hubieras preparado para esta situación, que nadie planea cuándo va a llegar una pandemia, ¿no? Pero si por lo menos tu estado estuviera diversificado en sus temas económicos, pues por alguna parte tú estarías tratando de subsistir, ¿no? Ahora, el tema es de que a falta de oportunidades, mucha gente pone su comercio, y a falta de apoyos al comercio, pues mucha gente está quedando ahora sí sin la oportunidad de poder seguir adelante, ¿no?
¿Quizá? No, pues Giovanni, la verdad es grato entrevistar a jóvenes como tú. Gracias. Me queda claro que hay esperanzas de que las cosas cambien. Coincido con el licenciado Ahmed y con Tony que es el momento de los jóvenes. Es el momento de abrirle los espacios y más gente como tú que tuvo la oportunidad de prepararse gracias a sus papás, a tu mamá y a tu papá. Y yo, si tuviera la oportunidad de votar, créeme que votaría por ti, porque eres un joven preparado y la verdad te felicito. Dejas muy buen sabor de boca y hasta me entusiasmo yo, que ya soy chaborruco, ya soy un hombre adulto. Te deseo suerte, muchas sé que gracias, estás preparado. Estoy sabedor que te metes a la disciplina del estudio. Sé que no ha sido fácil para ti, porque aun cuando sus papás te ayudan, no es fácil estudiar solo y fuera de Chiapas, ¿no? Sí me gustaría que me hablaras de tu formación académica. Sé que tienes grados académicos, no solamente una licenciatura. Y sí me gustaría, para que vean que te preparaste, que has visto otros universos, otros espacios, y que esas ideas que has recogido en otros lugares las puedes proyectar en tu querido Tuxtla, como me has dicho. Sí me gustaría saber más de ti, de tu área académica. ¿En qué te has especializado? Sí, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo te fue? ¿Cuándo has ido de Europa? ¿Qué te interesó? ¿Qué puedes aplicar aquí en tus trabajos? Sí, repito, todo esto ha sido privilegio, ¿no? Por el esfuerzo de mis padres, con oportunidad de acceder a una beca, que no todo el mundo tiene esa oportunidad, sí, claro. ¿No? Estudié Derecho, de ahí tuve la oportunidad de conseguir una beca para estudiar la maestría. La Administración Pública Federal, derivado del buen desempeño que yo hice en la administración pasada, donde yo empecé hice servicio social, de ahí me contrataron para ser jefe de departamento, de ahí ascendí a una subdirección, de ahí fue director de área, y eso me valió para que me apoyaran y tuve la oportunidad de acceder a una beca del CONACYT y pude estudiar. ¿Del gobierno pasado? Exactamente. Muy bien. Y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en gobierno y política pública, y estudiando la maestría en gobierno y política pública tuve la oportunidad de hacer una especialidad en el Centro Universitario de Villanueva de Madrid, en gobierno de instituciones, y también la misma maestría me dio la posibilidad de estudiar un periodo ejecutivo en la Maxwell School University, ¿no? Entonces, ¿hablas inglés? No es mi fuerte, pero sí le hago la lucha. Muy bien, Leticia Arlet López dice, ojalá que todos los que nos representen estuvieran tan bien preparados. Claudia López, una nueva opción para nuestro estado, un joven preparado con visión, honesto, trabajador. Nínive Hernández, un joven con mucha preparación y con buenas propuestas para trabajar. Y luego también nos dice el licenciado Giovanni, estamos con él, que es un gran ser humano y bien preparado. ¿En dónde pueden estar contigo? Háblanos de tu ruta política electoral, a qué aspiras, qué pretendes, qué tienes. Ahorita mi intención es lo que les comentaba hace un rato, ayudar a la población, que de la mano nos concienticemos, nos informemos, para que en un futuro podamos tomar decisiones con más razonamiento, ¿no? Con más elementos, con más información. De mientras los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, aparezco como @GioMelgarH. Ahí estaré compartiendo bastante información interesante respecto al... interesante, pero no por interesante es agradable, es información que no agrada, ¿no? Es acerca de la desocupación, acerca de la economía, acerca de la seguridad. Yo creo que ahora, y no por politizar los temas, el tema de Mariana es algo que realmente afecta a todos, a los jóvenes. Tengo familiares que estudian medicina, que son mujeres. Tengo tíos que son doctores y me dicen, ¿sabes qué? Yo nunca quisiera, aunque soy doctor y es una profesión que me apasiona, nunca dejaría que mi hija estudiara medicina. Entonces, ¿por qué? Por el tema de lo que pasa en las residencias, en los servicios sociales. Es algo que la verdad lastima en general a la sociedad y yo creo que todos esos temas la gente debe saber, debe tratar de ser más interesada en informarse, porque si no, vamos a dejar que siempre la misma gente siga tomando las decisiones que ya hemos visto que nos lleva a buen camino. ¿Se puede saber tu teléfono, dirección, dónde te pueden buscar? Sí, claro que más sí. Jóvenes que están interesados en ti para ser
esas inercias y esos colectivos que pueden funcionar entre joven con joven, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate que tengo mi página de Facebook, toda esa información, tengo mi correo electrónico que es hola@giomelgar.com. En mi página de Facebook encontrarán mi teléfono, desde ahí me pueden contactar. La verdad, he estado participando, me han hecho el favor de así como ustedes, el abrirme el espacio, que no es nada fácil para una persona que no conocen, que le den la oportunidad de hablar y participar, y eso, verdad, se los agradezco muchísimo. Entonces, ahí pueden contactarme, y las retroalimentaciones que me han dado por mensaje he tratado de responderlas puntualmente todas, ¿no? Muy bien, pues hemos platicado con Giovanni Melgar Hernández, un joven muy entusiasta y con ganas de hacer algo pues, por la ciudad, por nuestro estado, por nuestro país. ¿Cómo concluyes? Me gustaría que le dijeras un mensaje, no solo a los jóvenes, a los adultos, a la sociedad en general, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante el momento que estamos viviendo? Y sobre todo, tú que tienes un interés en el tema público. La actitud debe ser todo menos indiferente. Yo creo que esa es la palabra con la que podría concluir esta participación con ustedes. La indiferencia nos ha causado mucho mal, ¿no? Y la indiferencia causa mucho mal tanto en temas políticos, como temas familiares, como temas de salud, como temas de todo tipo. Entonces, para mí ese sería el mensaje que quiero compartir, y quiero incitar a que no haya esa indiferencia, ¿no? Que esa haya interés, que haya participación. Con eso cerraría yo. Muy bien. Hombre, muchas gracias, Giovanni. Gracias. Amigas, amigos, nos vemos el lunes en el Arsenal de Plumas a las 12. Bonito fin de semana. Buenas tardes.